La red social Facebook volvió a enfrentarse a Rusia en el tema de las fake news, al identificar y retirar cerca de 500 páginas, cuentas y grupos originados en el país europeo que promovían noticias falsas y desinformación. El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, informó este jueves en una publicación del blog que esta ocasión se trata de dos campañas rusas de desinformación, incluso una de ellas vinculada a empleados de la agencia de noticias Sputnik con unas 364 páginas y cuentas falsas. Una de las campañas estaba dirigida a usuarios en países de Europa Central y Oriental, Asia Central y el Cáucaso, mientras la otra se enfocaba en Ucrania. Las páginas simulaban ser perfiles con contenido sobre turismo, deportes o economía. Añadió que se identificó que unos 790.000 usuarios siguieron una o más de esas páginas y que hasta 1.200 manifestaron de alguna forma su interés en asistir a eventos difundidos por las mismas. Rusia usó todas las redes sociales para influir elecciones 2016. Zuckerberg señaló que Facebook está bajo presión desde hace unos dos años para limpiar su contenido y contrarrestar la difusión de la información engañosa, falsa, errónea y la manipulación de la red social. Calificó como prioridad absoluta la detección de actividades sospechosas que van circulando por la red como parte de la campaña de desinformación. Estamos trabajando constantemente para detectar y detener este tipo de actividad porque no queremos que nuestros servicios se utilicen para manipular a las personas. Nathaniel Gleiger, jefe de política de seguridad cibernética de Facebook, de acuerdo con las indagaciones, los usuarios que operaban las cuentas se presentaban como fuentes de noticias independientes y publicaban contenido contra la Alianza Atlántica y sobre movimientos de protesta. Sobre las cuentas específicas de Ucrania, la táctica de los usuarios falsos fue similar a la de la pasada campaña de desinformación que realizó la Agencia de Investigación de Internet de Rusia, previo a las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos. Esa ocasión se trató de 107 páginas de Facebook, grupos y cuentas, así como 41 cuentas de la red Instagram.